Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Deluxe Cerdos. Y hoy estamos en un nuevo vídeo de Prisons. Y pues nada, hoy ya sabéis que comento de fondo, ¿vale? Debido a que el comentario que había anteriormente era una mierda, ¿vale? Entonces, lo que voy a comentar va a ser de todo menos lo que hay en el gameplay. Porque como el gameplay no hay nada que comentar, soy yo minando y haciendo y comprando picos. Pues voy a comentar yo un poco de fondo, ¿vale? Y los que les guste el gameplay que lo miren, y los que les guste lo que comento, pues que lo miren. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser instalarme un termómetro, ¿vale? No sé si los termómetros. Termómetro. Vale, termómetro exterior, ¿no? Yo quiero un termómetro en plan que me diga. O sea, no en plan dónde vivo ni nada, sino la calor que hace aquí, porque estoy sudando, estoy en manga corta, pantalones cortos. Estamos a mayo, 23 de mayo. Son las 11 de la noche. Qué puto calor hace aquí. Vale. Oh, coge la. Vale, esta aplicación coge la temperatura del teléfono. Bueno, al fin y al cabo tampoco hay mucho más que coger, ¿no? Ojo, ojo, ojo. Esto mide la temperatura de fuera y de dentro, ¿eh? Venga, venga, venga. ¿Qué pasa? Ostras, que tengo que borrar aplicaciones para instalar esto. Perdonad, el contenido este de mierda, pero bueno, es lo que trae más actualmente el canal. Because, yo qué sé, gente, ¿por qué miráis esto? A ver, ¿qué borro? Instagram no lo uso. Bueno, Instagram no lo uso. La última vez que lo abrí, 24 días. Este, 3 meses. Bueno, estoy furísima. Vale, más o menos. Hace 6 días, hace un día, bueno, este hace un día, la verdad es que quitar uno que hace un día, un poco tonto, ¿eh? A ver qué más tengo. Oh my god, no sé qué quitar, tío. Home, nada, nada, no tengo suficiente espacio, voy a borrar un vídeo. Es que tengo vídeos grabados con el móvil, los voy a borrar y ya está. Pedazo contenido, ¿eh? Ahora mismo ya los que quedáis escuchando esto, sois héroes, de verdad. Comentad si habéis llegado a esta parte, sois héroes. Quiero instalar un termómetro para saber a qué temperatura estoy. Bueno, a qué temperatura está mi habitación. Porque me estoy friendo como un campeón, ¿eh? A ver, he borrado ya un vídeo de. Vale, ya me deja instalar esto. De mientras que se descarga esto, vamos a usar el ordenador para ver un poco contenido de calidad, ¿vale, gente? Entonces, vale, vamos a estar respondiendo preguntas como estuvimos haciendo el anterior episodio, ¿vale? Y venga, a ver, ¿qué hay? ¿Cómo es hardcore en Bedrock? Vale, es con un addon, ¿no? Es con un texture pack, no tiene nada de addon ni nada. ¿Por qué dejaste de jugar servidores como Lifeboat? Se nota que no te ves los vídeos, responde uno. Porque es el server más mierda que existe, por eso. Me sorprende cómo hay personas que aún siguen jugando ahí. A ver, como server es muy bueno, ¿vale? O sea, como el server es muy bueno. Pero las decisiones que toman son una puta mierda. Y eso es lo que hace que el server sea una mierda. Entonces, o sea, el servidor da bastante pena. Las decisiones que toman se basan todo en el dinero y da bastante pena. Pero si tuvieras el 100% del server, y estoy diciendo Skyblock en una anterior versión, pues entonces sí que sería un buen server. Vale, a ver. Venga. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llamas en Liveboat? Pues igual que en todos los sitios. El Luxer 2 y YouTube. Más gente preguntando cómo juego Bet. Bueno, Better que en Hardcore. Venga. Más gente preguntando cuándo va a poder descargar Mi Mundo Survival. ¿Cuándo va a poder descargar? No sé qué he dicho. ¿Cuándo va a poder descargar Mi Mundo Survival? Buenas, ¿compras pan? No, y menos a un papulince. Oh my god. Ese que ta, ese what es ese KT Alp me dio el cagón tu panto culero. No lo compren. Vale, ¿cómo se duplica? Solo milesto. Es que entre que no escribís bien y luego encima cuando tengo que leer más lento porque a saber si lo habéis escrito bien o no. Y me trabo yo solo porque ya me hago un lío, tío. Joder, me volvéis loco, por favor. ¿Primer episodio de Hardcore Factions? No, la verdad. Vale. Ojo, ojo, permitir que Thermometer pueda acceder a la ubicación de tu dispositivo. Permitir. Vale. Vale, please check here to enable your GPS. Pero si te lo he dicho, activar.
Modo alta precisión, ojo. Me vais a poder rastrear. Oh my god. Oh my god. Si te lo he permitido, ¿no? Vale, le he permitido, no me jodas. Vale. Vale. Se lo he permitido. Vale. Ah, recarga. Recargo. Y afuera 21 grados, humedad 83%. Y adentro 29 grados. Sí, tu puta madre está a 29 grados. Estoy sudando. Estoy sudando. ¿Cómo va a estar a 29 grados? En 29 grados se puede sudar. A partir. Venga, vamos a buscar. ¿A partir de qué temperatura se considera fiebre? Buscador, ¿qué coño? ¿A partir de qué temperatura se empieza a sudar? Vale, vamos a buscarlo. ¿Qué le ocurre cuando suben? ¿Por qué sudamos cuando hace calor? Oh my god, se calcula que 113 mililitros de sudor impiden que la temperatura del cuerpo suba en torno al 65 grados. 0,65, what the fuck. ¿Qué sudor? ¿Por qué nuestro cuerpo produce sudor? ¿Es bueno sudar si tengo fiebre? ¿Es bueno sudar si tengo fiebre? Otra vez. Medirine Plus. Bueno, las causas del sudor. Sudar al correr, sudor en exceso y aumento de temperaturas. Nadie me responde ni mi pregunta. A ver, Yahoo. Respuestas. Hace que no entre aquí, vamos. Espero que no me entre aquí cuatro virus. No han entrado. Mira, me han salido. Ostras, me ha salido por primera vez. En plan, mensaje de que acabo de entrar, ¿no? Por primera vez. A ver. A partir de que. A ver. Temperatura. ¿Es fiebre? No. Comienzas a sudar. Venga, let's go. ¿Por qué sudamos? ¿Por qué nuestro cuerpo produce sudor? El sudor. ¿Por qué sudamos cuando tenemos calor? A ver, ¿por qué sudamos? Primero, a ver si me dices algo interesante. Preguntas sobre el cuerpo. Esto no es. Es muy simple. Nuestro cuerpo es tan solo eficiente dentro de los estrechos márgenes de una temperatura corporal constante. Se ha demostrado que los órganos funcionan de modo óptimo en el entorno de los 37 grados. Se ha demostrado que los órganos funcionan. ¿Vale? O sea, los órganos internamente, vale, 37 grados. Aunque se incrementen y disminuyan los valores de un modo tan transparente mínimo como 1,5 grados, el metabolismo se ve reducido en un 20%. Del mismo modo puede disminuir también. Vale, no me he enterado una mierda. Siguiente. El centro de. No, es broma, sí me he enterado, pero. A ver. Como la corriente sanguínea pierde el calor en su interrumpida circulación desde el interior hacia el exterior del cuerpo, debe obtenerse la energía necesaria del metabolismo. 75% de la continua pérdida de calor corresponde a esta irradiación térmica. Pero el ser humano pierde también temperatura a través de la evaporación de líquidos corporales. ¿Vale? Aún no se ha terminado el vídeo. Órdenes de la piel, 0,5 litros, 2 litros, ritmo armónico, condiciones ambientales. Para que una persona se sienta a gusto en una habitación deben satisfacerse una serie de necesidades. La temperatura será agradable cuando no se activen los mecanismos del sudor o de los escalofríos. Es decir, unos 25-20 grados para una persona sentada y no muy abrigada. Vale. Como el trabajo sedentario provoca calor, la necesidad térmica disminuye inmediatamente, 22 grados en una oficina. También influye en la sensación calor frío, la humedad del ambiente. Vale. El trabajo corporal aumenta en cualquier caso la temperatura interna, bueno, evidentemente, independientemente de las variaciones periódicas diarias. En el proceso del enfriamiento mediante el exceso de sudor, la temperatura exterior no influye. A partir de 35 grados, el exceso de calor producido por un esfuerzo deportivo no puede controlarse. Pues tranquilamente, la verdad. Solamente se conoce un caso en el que, bueno, como vosotros no habéis hecho ejercicio en vuestra puta vida, pues esto no lo podéis aplicar, pero. Solamente se conoce un caso en el que se haya obtenido una temperatura de 46,5 grados y se haya podido sobrevivir. El caso contrario, puede soportarlo mejor el cuerpo. Se sabe de tres hombres que soportaron temperaturas inferiores a 16 grados. Bueno, temperatura óptima, 25-20 grados para alguien no muy abrigado, ¿no? O sea, para alguien. Que oye, va bien, ¿no? Va fresquito. Yo voy en manga corta y estamos a 6 grados. O sea, si estamos a 6 grados, voy en manga corta y pantalones cortos. Podemos tener en cuenta que cuando sea verano de verdad, esto va a ser un puto infierno, ¿no? Esto es lo que me estás tratando de decir, porque si ahora me estoy pegando a la silla y me estoy muriendo de calor, ¿vale? Significa que los vídeos de verano vais a escuchar un ventilador de fondo, porque si no, o eso no tenéis vídeos porque me he desmayado, ¿me entiendes? Entonces, bueno, como se termina el timing del vídeo,
Espero que os haya estado. Espero que os haya gustado. Me voy a. Joder, no sé hablar. Me voy a ir a dormir, ¿vale? Y pues nada, mola mucho hacer estos vídeos en plan buscando información. Seguramente nadie estará aquí, pero nadie habrá llegado al final. Pero oye, yo qué sé, por hacer algo así, ¿no? Algo más distinto. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un me gusta y me voy a dormir. Voy a abrir la ventana, voy a abrir el ventilador porque estoy sudando como un campeón. Me lo merezco, me lo merezco. He grabado hoy 30 vídeos de Minecraft Hardcore. He puesto la voz a 4 vídeos de Prisons. 4 de. Venga, va, que os los cuento, va. Antes de terminar el episodio. 1, 2, 3, 4. A ver si los selecciono todos. 4 de. Ojo, de 19. Bueno, no está mal, ¿no? No está mal. 4 de 19. Mañana grabo los otros 15. Trabajo un poco. Y intentaré grabar un poco de Skywars. Bueno, no me enrollo más. Esto ya, más que Prisons, parece yo contando mi vida. Podría hacer un vídeo de 10 minutos así cada día, ¿eh? En plan, yo hablando de tranquis, mientras busco información o lo que sea, de relax. ¿Veis? Esto es lo que sería mi canal de Twitch. Si yo tuviera un canal de Twitch, sería así. Si yo tuviera un canal de Twitch, sería así. Bueno, gente, voy a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao.